Por ejemplo, ustedes son testigos, hay daño al ornato público en el tema de las plantas forestales, plantas florales, el pasto, el sol ha sido muy compactado, el tema de la pintura en los cordones. Entonces, esos han sido cuantificados con números y con detalles para que ellos sepan qué daño han hecho y cuánto cuesta reparar este daño. ¿Qué pasa si ellos no cumplen con la reparación? Nosotros queremos decir a los cochabambinos, lo único que vamos a hacer es exigir que cumplan y obviamente si no cumplen vamos a tener nomás que actuar por las vías legales que correspondan, pero queremos agotar todos los pasos para poder llegar a esas vías y esperemos que los representantes de este partido entiendan esto y puedan reparar a la brevedad posible porque ha sido una obra entregada a fines del mes de julio, obra que asciende simplemente en términos de áreas verdes más de 1,5 millón. Entonces, hoy estamos notificando con esta notificación a los señores representantes para que a la brevedad posible reparen el daño que han ocasionado. Gracias.